All right. So, my objective for today, mi objetivo para el día de hoy. Dale. I will be able to identify a non-fiction selection. Main idea and it's supporting. Yes, ma'am. Details. Gracias, señorina. Hola, Jackie. I will be a non-fiction text and there it's main idea by identifying the topic and supporting details. Alright, so thank you. Esos objetivos están llenos de cognados, palabras que significan lo mismo en inglés y en español. Identify, en español. Identificar. Non-fiction. Non-fiction. Selection. Selección. Esta casi más o menos. Idea. Details. ¿Cuál otra? Topic. Tópico. So, mi trabajo el día de hoy es leer un poquito, poder identificar el tópico y los detalles que apoyan el tópico para encontrar la idea principal. To determine what the main idea is, all right? So I know you're with me, if I can see your pretty eyes. Ya los tengo ya aquí. Y ahora los tenemos en su mirada. All right, so, enfrente de ustedes, in front of you guys, you guys have these right here. Tienen estos dos textos, ¿verdad? Yo aquí los puse los dos, los junté. Yes? So. Everybody had it in front of them? Sí. Yes? All right. So we're going to read them together. Vamos a leer los puntos, all right? ¿Tú cuándo lo puedes leer ahorita para que no te sobre? So I'm going to read one in English and then one in Spanish, all right? So I'll read one paragraph in English, one Spanish, all right? Follow along. Voy a empezar con español y luego en inglés. Follow along with your text. Clap once if you're with me. Clap twice if you hear me. All right. Who's going to read their text? You're going to read your own text. You follow along. This means you turn to your text. Usa tu dedito para seguirme. La vida de una abeja. Los descendientes masculinos de las abejas reina se llaman zánganos. El único trabajo de los zánganos es fertilizar las nuevas reinas que nacen. Solo unos pocos cientos de zánganos viven en una colmena durante determinado momento. Al final de la temporada, los zánganos que aún están vivos son expulsados de una colmena para morir. All right? Este primer párrafo toca sobre qué? ¿Las reinas? ¿El primer párrafo habla sobre las reinas? De los zánganos. En inglés it's the drones. It's all this is. Solamente habla de los, en inglés about the drones, en español solamente habla de los zánganos. Porque nada más como que un poquito al principio te digo un poquito de las reinas. Empieza a hablar de ella, pero ya después te habla sobre sus hijos, ¿no? Sus descendientes. It talks about its kids. Le seguimos. No, I'm going to continue in English. Ustedes en español le siguen. Ustedes en español le siguen. A few very special female larvae fed on special royal jelly become new queens. But only the new queen will survive her hive. The first queen that is born will kill all the other queens as they hatch. Her queen mother, in the meantime, leaves the hive before her bloodthirsty daughter hatches, along with a warm swarm of workers. Together, they will find a new bee colony, all right? So ahora sí, esta sí me está hablando de las reinas, ¿no? Y de cómo solamente va a haber, ¿cuántas reinas va a haber? ¿De acuerdo al texto? Solamente una. ¿Qué hace con las demás? Las mata, all right? Solamente puede haber una reina. Ahora te digo en español. Después de prescindir de sus hermanas reales, la abeja reina emprenderá un vuelo de apareamiento. Durante este vuelo, puede aparearse con 18 o más zánganos. Cada uno de los zánganos morirá. La nueva reina comenzará a poner huevos, el cual será su trabajo durante el resto de su vida. Right? So, tiene un trabajo de reina, pero también tiene que trabajar extra duro, ¿no? Alright. ¿Voy a ver, voltear la hojita? Porque mi objetivo el día de hoy es,
I will read a nonfiction text and will infer its main idea by identifying the topic and supporting details. Voy a identificar los detalles importantes del tópico para así encontrar la idea principal. All right. I want to make sure you guys can see me. I'll put it right here. Right. El de arriba está en inglés y el de abajo está en español. Esto lo hicimos la semana pasada, nada más que ahora está en póster. ¿Yes? Ahora, para lo primero que yo tengo que encontrar cuando estoy buscando la idea principal de un texto es buscar el tópico. I have to find the topic. Quiero saber sobre qué está tocando. ¿Yes? Alright. Toma tu lápiz. Voltea la hoja. ¿Así o yo? Así como la tengo yo. No, yo le digo a los niños de aquí porque no la tienen volteada y ya le había dicho que la voltearan. Gracias, Saúl, por mantenerlo con pilas. Alright, ready? Lo primero que tengo que buscar para encontrar la idea principal es el tópico, the topic, alright? Yes? Alright, el tópico es sobre qué está tocando el texto. What is the text touching on? Alright? All I'm going to do, Gómez, espera que aquí esté tan... No voy a poner a pegar que si no se ve. Quisiera poder apagar la el proyector. Ese como que aquí lo tienen hasta allá arriba. No sé por qué es así. No entiendo eso. No lo entiendo. Alright, entonces ahora. Lo primero que dice ahí, pero tengo que encontrar el tópico. ¿Sobre qué toca el texto? Y ahí dice. The text touches on, el texto toca sobre y escríbelo. Alright? Estoy buscando el tópico primero. So in English it would be topic. Y en español, tópico. Good? Alright. Y tú acaba. Copia este fragmento de oración. This text touches on, este texto trata sobre. Topa. ¿Qué dice? Toca. ¿Y qué dije yo? Trata. Oh, ok. Son sinónimos. Tienes razón. Este texto toca sobre y tú termínalo. Trabajo con mi chavo del 8 porque... ¿Qué pasó? Trabajo mi chavo del 8 porque el profesor Gira les decía algo. Y le dice el chavo, ¿cómo dije yo? ¿Cómo dije usted? ¿Y yo qué dije? ¿Tú dijiste? ¿Qué dijiste? Sí. ¿Te acuerdas lo que leímos? Este texto toca sobre qué. ¿Sobre qué? ¿Ah? Just one word. Una palabra. Las abejas. So in English, the bees. En español, las abejas. ¿Ya lo escribieron? Pues no está hablando de los zánganos, de hecho. Solamente un párrafo habla de los zánganos. En realidad se trata sobre la abeja reina, ¿no? Y aparte también el título te dice. El ¿no? título te dice. Did you write this down already? Yes. Bees, abejas. All right. We're good here? Yeah. Ahora, de acuerdo a mi póster de anclaje, important details, ahora tenemos que encontrar detalles importantes. So, any important detail about this, el tópico, ¿de qué dijimos que es el tópico? De la... Abejas, la... es que, y tú terminas, me das el detalle. Aquí dice, un detalle importante sobre este tópico, sobre las abejas es... O sea, no importa qué detalles, es lo que sea. Aquí le voy a poner detalles. Details. Pues tenemos que conectarlos. Tiene que ser un detalle importante. Que habla sobre el tópico. Tú empiézalo y acábalo. Detalle importante... sobre las abejas es y tú termínalo. Ay, no sé por qué me siento rara, mi mano no puedo apretar bien el lápiz. An important detail about, and we said the topic was what again? Bees. Is that, and then you finish it. ¿Qué es lo que un detalle importante sobre las abejas que nos cuenta el texto?
detalle importante sobre las abejas es... ¿Ya, María? ¿O estás estirando? ¿30 segundos? Finish it. You have to go back and you have to look for important information. It's an important detail that the text tells me. Y sabes que para eso no te preocupes por escribirme nada ahí. Solamente subraya algún detalle importante que nos cuentas. Just underline a key. Si ya lo escribiste, está bien. Si no lo has escrito, solamente regrésate y subrayame unas palabras claves que me dejan saber sobre los detalles, como un detalle importante. Ahora, lo último que yo tengo que buscar, ya tengo que conectar los detalles y pensar, ¿qué tiene que ver el tópico? ¿Qué detalles me da sobre ese tópico? What details am I given about the topic? Y al final, ¿cómo se conectan todas las cosas? ¿Cómo se conecta todo? So, volteo la hoja y voy a utilizar el fragmento de oración. I'm going to use the fragment sentence. The details about this topic is that... Alright, aquí solamente mira, al final voy a cambiarlo un poquito para hacerlo más fácil. El, I'm sorry, this is one in English. My apologies. The text informs me. Y en español, el texto me informa that. ¿Qué me informa en ese texto? De acuerdo a lo que leímos, ¿qué es lo que me está informando? Sí me habla de las abejas, pero ¿qué me quiere dejar saber acerca de las abejas? What is it trying to tell me about the bees? What about the pieces that inform me about? Si yo tuviera que tomar los detalles que identificamos. Say again? Yes, you can. Si yo sé que el texto me dice que me habla sobre los hijos de los descendientes, las hembras y machos de la abeja, it's telling me about its descendants, its offspring, its kids, both female and male, in one paragraph. En el siguiente me está hablando de acerca de cómo la abeja reina, solamente hay una, y solamente esa es la que va a reinar. Y luego en la que sigue me está hablando acerca de cómo termina teniendo pone muchos huevos, ¿no? Lays a lot of eggs, right? Entonces me habla un poquito de cada parte del ciclo de la vida de la abeja reina, ¿no? It talks a little bit about all the different aspects of life, right? So el texto me está informando sobre el ciclo de la vida, o algo que tiene que ver con vida de la abeja, ¿no? Yes? All right. Voltea la hoja. Ahí tienes un boletito de salida que quiero que me contestes. ¿Qué no contestes? Son las 8:30.
33. Yeah. Okay. So you have a quick question. Tu palabra de palabras claves en esta pregunta es tu boletito de salida. Okay, perfecto. ¿No lo terminamos? ¿Por qué no vas a acabar? ¿Tienes 10 minutos? Solamente es una pregunta. Subraya palabras claves. Yo quiero ver palabras claves. Enséñate a subrayar palabras claves, hijo. Regrésate. Abajito está la pregunta. Esta pregunta me pregunta sobre quién o sobre qué. ¿Tienes tus boletos al aire, hijo? Tu nombre, por favor, para darte crédito y darte una calificación. Underline keywords, please. En español, para aquellos que le leo la pregunta, dice: ¿cuál de las siguientes opciones sugiere que la abeja reina tiene un papel importante en la colmena? ¿Entonces, Mario? Déjame donar tu tarea. Estás trabajando en esto, te voy a pasar a dejarte tu tarea en tu grupo, ¿ok? Uh-huh. Te espero que todos se lean y aquí están las preguntas. Uh-huh. Pone tu nombre, por favor. Si tienes que agarrar palo, aquí está la grabadora en carrito. Disregard that bell. Finish. Keywords on the line and everything. This is why we don't understand the question. I can't help you if you're not underlining keywords. Ask yourself, what is this question asking me to do? ¿Qué pasa, María? ¿Yo voy a hacer tu tarea? Alright, saco un para leer mientras estás esperando. Nombre. Tu trabajo no tiene nombre, no te va a dar crédito, te va a empezar a dar puros ceros. Tu trabajo va a ser un artículo y unas preguntas que aquí tengo. So, teachers and students, at this time, all students may transition into second period. Please transition into second period. Si no lo acabaste, mañana te lo regresan a mañana.
¿Qué te duele, hijo? ¿Qué te duele?